El Museo Picasso Málaga ha transformado su sala de exposiciones en un espacio plural en el que se desarrollarán diversas actividades culturales. Invita a la ciudadanía a participar en innovadores talleres e interesantes diálogos en los que debatir sobre aspectos culturales, pedagógicos y sociales. La actividad habitual del museo, además de mostrar su colección permanente, es organizar exposiciones temporales. De momento, tendremos que esperar hasta el mes de enero, cuando esperamos poder abrir también en este espacio, de nuevo en el museo, no en el otro museo, la exposición dedicada a la obra de Miquel Barceló. De esta manera, un espacio en el que habitualmente se muestran exposiciones se ha convertido en un espacio plural, confortable y seguro, en el que realizar talleres de hilatura, de grabado y de cerámica, así como acoger conferencias, debates y charlas con especialistas en materias tan heterogéneas como historia del arte, moda, literatura, diseño o matemáticas, en los que compartir ideas y conocimiento. La jefa de Actividades Educativas y Culturales de la Pinacoteca destaca el novedoso taller de hilaturas. De la misma manera que Picasso colaboró con maestros tejedores diseñando algunas propuestas que luego se llevaron al textil, o también en el caso, por ejemplo, de las señoritas de Aviñón que tenemos en tapiz en nuestra colección, pues hemos querido hacer un trabajo colectivo, un proyecto colectivo que irán completando, digo, además a lo largo de estos meses. Se trata de un programa de formación y diálogo vinculado a los cinco sentidos. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año se hablará del diseño de la ciudad de Málaga, de otra manera de leer, de máscaras y teatro, del poder del olfato y el gusto del chef y de moda, con la pasarela al TikTok. Entre otros muchos temas de la mano de expertos en diferentes temáticas como el escritor Alfredo Taján, el poeta Rafael Inglada, el director de cine Rafa Tal y la diseñadora María Escoté, entre otros. Las inscripciones se pueden realizar en la web del museo museopicassomálaga.org.